ti la gloria, a ti la honra, Señor. A ti la adoración, Padre. Oh, ¿quién como tú, Jehová? ¿Quién como tú, Señor? Oh, santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Oh, la iglesia dice santo, santo, santo. Oh, te alabamos, Jehová. Te alabamos, Señor. Oh, nuestro espíritu te adora, Jehová. Oh, nuestro espíritu te adora, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza y la adoración. Oh, tu creación te adora. Oh, tu creación te alaba. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Oh, a ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, Jehová. Oh, tú vivís reinas por los siglos de los siglos. Oh, con sabiduría tú creaste los cielos. Oh, con sabiduría tú creaste los cielos y la tierra. Oh, Señor, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, te adoramos, Señor. Adoramos tu presencia. Angelamos tu presencia, Señor. Oh, en esta mañana, Jehová, desciende sobre nuestras vidas, mi Rey. Oh, tu presencia desciende en este lugar. Oh, Padre, que nuestra alma, nuestro espíritu tiemble ante tu presencia. Oh, que tu espíritu llene esta casa, Jehová. Que tu Espíritu Santo llene este templo, Señor. Oh, llene nuestras vidas, Jehová. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Oh, ministra, Señor. Espíritu Santo, ministra en esta mañana. Oh, obra, Jehová. Obra, Señor, en cada vida, Jehová. Padre, porque escrito está, Señor, oh Dios, que toda rodilla se doblará. Que toda rodilla se doblará. Y te alabarán, Señor. Y te alabarán, Jehová. En esta mañana te alabamos. En esta mañana te adoramos. Oh, te exaltamos, Señor. Oh, Román, con corazón agradecido. Oh, con alabanza, arriba vos labios, nan. Con adoración, arriba vos labios, nan. Oh, lanta para, hueme inda y rinde el sacrificio. Oh, un sacrificio de alabanza. Oh, presenta delante de Dios con corazón. Y en de alabanza, oh, un corazón agradecido como Dios, un corazón camina el río, un de agua viva te corre. Oh, santo, santo, santo. Oh, cuquico lo voy a presentar. Oh, cuquico lo voy a presentar. Cuquico nos lo presenta. Oh, Kiko, vos tienes de ofrecer a Weme Inta, Rumán. Kiko, vos tienes de ofrecer a Dios a Weme Inta. Oh, qué ofrenda vos tienes para Dios. Oh, qué ofrenda vos tienes para ofrecer. Oh, te alabamos. Te alabamos. Te adoramos. Te exaltamos. Te exaltamos, oh Dios altísimo. Te alabamos, Dios altísimo.
Oh Alfa y Omega, principio y fin. Te alabamos, Señor. Damos honra a ti, Jehová. Oh, te exaltamos, Señor. Tu iglesia te exalta, Jehová. Tu iglesia, Señor, oh Dios, añora tu presencia. Oh, tu iglesia. Oh, yo, Señor. Oh, rumami se a mí, Señor, a mí. Yo añoro tu presencia, Jehová. Oh, mi alma, Señor, anhela tu presencia. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo eres tú. Santo, santo, santo. Santo eres tú, Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones Señores está aquí y voy a mi
mi tía privilegio, divisa, Señor, mi talababo. Solo tú eres digno de que te adoren. Solo tú eres digno de que te alabemos. Solo tú eres digno de mi adoración. Al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Él damos la gloria, a Él damos la alabanza y a Él damos la adoración. Oh Santo, Santo, Santo. Oh, qué bonita está. Y está adelante y presencia de Dios Altísimo. Román, qué privilegio está. Y por presentar un mes delante de Dios Altísimo. No es un privilegio que tú rendes a ti, Román. Está un regalo que Dios ha donado. En el momento que guardo así, yo de Dios, Dios ha donado un regalo precioso. Hago como si yo por bajar delante de su presencia para alabar, adorar, darle gloria, alabanza y adoración. Y Román, ¿cuánto está recibiendo privilegio ahí? Román, ¿cuánto está contento por privilegio ahí? Abuela, agabó boca, alaba a Dios Altísimo, amén. La agabó corazón, adora a Dios Altísimo, amén. Pasó de palabra, te avisa, Dios se mueve. Pero Dios se mueve en medio de alabanza de su pueblo. Amén, no está el pueblo del Señor. Amén, si no está online, caba. Amén, mitad. Amén, de un saludo cordial a la persona que está sintonizándonos. Dios bendicionaba de una manera especial. Danke para sintonizarnos, denos culto a Bemeinta sin especial. Nos quiere que Dios también por obra, camina con vos. Amén. Nos espera que culto aquí también puerta de bendición de vos hogar. Amén. Si vos tenés palabra, que es junto con nosotros a Bemeinta. Amén. Romanos, abre palabra de Dios en Salmos capítulo 121. Amén. Con alabanza, con alegría, denos corazón. Amén. Salmos capítulo 121. Salmos capítulo 121. Amén. Salmos capítulo 121. Santo y maravilloso eres, Jesús. Amén. No está pide sino tur por alanta para amén. Pasina de una reverencia en la palabra de Dios, con excepción que era humana que porta enfermo. Amén. Y nos dale esa palabra de Dios, de nombre de Tata, de Yo y su Santo Espíritu. Amén. Y esta visa, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Amén. Ese es de Dios Todopoderoso. Amén. Él guardará nuestra entrada y nuestra salida. Amén. Y en otra pega soy, Román. No se dormirá el que te guarda. Amén. El que guarda tu alma, el que guarda tu espíritu, el que guarda tu carne, no se dormirá. Amén. Santo y maravilloso eres, Señor. Danke para vos palabra, para que nos pueda torcer de nos corazón de una manera especial. Que pueda una fruto, Jehová, y viacina nos fe por crecer en vos, Señor, oh Dios. Nos llamamos danke para vos palabra de una manera especial. Y así na Román, con gozo, con alegría, con alabanza de nuestro corazón, nuestra hermana Alicia, den alabanza. Gloria a Jesús, aleluya. Precioso está nuestro Señor, amén. Gloria, 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 Señor. Dios bendiciona a mi romana. Amén, gloria al Señor, un privilegio, amén, que nos porta a reunir un vez más en casa, Señor, para nos poder alabar y glorificar su santo y bendito nombre, amén, gloria al Señor, como un pueblo agradecido, como un pueblo que está regocijado en su presencia, amén, nos alza nos manos delante de su trono, nos alza nos manos delante de su presencia, dice, Señor, atame aquí, yo me inta, más bien para mí recibir algo especial, digo, pero primeramente, me decanta con gozo, con inter mi corazón, amén.
adorando por espíritu y de verdad, Señor. Paso de adorador en él, bota busca. Y a mi queta un día adorador en él. A mi queta un día adorador en él. A mi maíz está mi vida aquí, Señor. Recibí mi adoración. Recibí mi alabanza como un perfume. Como un perfume llenando por trono. Aleluya. Precioso está, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Mi hermana nos mancante el himno, amén. Mi hermana para el himnario de cántico 139, amén. 139, quiero ver mi patria, amén. Gloria a Jesús, aleluya. Cuánto de nos que va que patria celestial, amén. Que el Señor te prepara para nos, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Quiero ver a Jesucristo, mi precioso Salvador. Quiero ver el alto cielo, ver el trono del Señor. Ver la faz de mi Maestro que por mí sufrió la cruz. Viviré en esa patria de eterno goce y luz. Quiero ver aquella tierra donde reina eterno amor. Quiero ser un mensajero conduciendo al pecador a la cruz de Jesucristo y a la patria celestial. No podrá vivir por siempre con el coro angelical. Quiero ver aquella tierra donde reina eterno amor. Quiero estar en las moradas, Salvador. Las edades no podré gozar su amor. Con la sangre del cordero a bendito sé que estoy. Con las huestes redimidas flores al Señor yo doy. Quiero ver aquella tierra de tu amor. Quiero estar en las moradas de Jesús mi Salvador. Quiero ver aquella tierra donde reina eterno amor.
aleluya, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Dios ayúdanos cada día, mi hermana, para nos poder alcanzar patria celestial, gloria al Señor, aleluya. Alabanza a Cristo, háganos bancante himno número 32, amén. Loores a Dios, aleluya, gloria a Jesús. Himno número 32, amén, gloria al Señor, alabanza a Cristo, gloria a Jesús, aleluya. Oh, jamás nos cansaremos de la gran canción, loores a Dios, aleluya. Por la fe la cantaremos con el corazón, loores a Dios, aleluya. A los hijos del Señor pertenece el cantar, pues vendrá el Salvador y nos arrebatará. Del palacio celestial gozaremos más allá. Gloria a Dios, aleluya, por la invisible gloria del divino amor. Oh, Dios está bom, aleluia. E é tão merecedor,
es tan merecedor, es tan merecedor, mi rumar, es tan merecedor. Es tan merecedor, aleluya. Es tan merecedor. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios, aleluya. Oh, maravilloso, tú eres honra y tú eres gloria. Tú eres honra y tú eres gloria. Tapamos, mi Señor, aleluya. Oh, gloria, Señor, aleluya. Precioso está, Señor. Precioso está, Señor, aleluya. Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz. Mis pecados perdonó. Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz. Mis pecados perdonó y a su nombre gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, mi sabe rumana, mi sabe mainta. Qué bon Dios tapaba, aleluya. A su nombre gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz. Mis pecados perdonó y a su nombre gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz. Mis pecados perdonó y a su nombre gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz. Mis pecados perdonó y a su nombre gloria. A su nombre gloria y a su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria y a su nombre gloria. A su nombre gloria. Mis pecados perdonó y a su nombre gloria. De 3 días resucitó y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre.
corazón. Y alma rescató. Y a su nombre gloria, y a su nombre. Y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Y a su nombre. Y a su nombre. A su nombre gloria, aleluya. Oh, gloria al Señor, aleluya. Gloria, gloria al Señor, Él vive para siempre, aleluya. Oh, gloria al Señor, aleluya. Maravilloso, maravilloso, maravilloso el Señor, aleluya. Qué bueno es el Señor. Gloria, en tres días resucitó, a su nombre gloria, en tres días resucitó, a su nombre gloria, Él me libertó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, aleluya, a su nombre gloria, en tres días resucitó, aleluya, y Él me libertó, gloria al Señor, nos dio libertad, aleluya. Nos salvó, gloria al nombre del Señor. Adorado sea el nombre del Señor, aleluya. Señor, te adoramos en esta mañana. Te damos gloria, te damos alabanza, Rey. Te damos reconocimiento, Señor, porque eres digno. Eres digno de gloria, aleluya. Te damos gloria, Padre, porque te adoramos, Rey, aleluya. Gracias, Señor, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Señor. Que por esa muerte yo estoy en esta mañana, en este lugar adorándote, dándote gloria, dándote alabanza. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, aleluya. Porque ahora estás sentado a la diestra del Padre. Ahora estás sentado a la diestra del Padre. Y intercedes por mí cada día, aleluya. Oh, gloria al Señor, aleluya. Tú eres mi abogado, Señor. Tú eres mi compañero, eres mi amigo, Padre, aleluya. Señor, gracias. Gracias, Señor, aleluya. Porque cuando el enemigo va delante del Padre, acusando, Señor amado, ahí estás tú delante del Padre, aleluya, intercediendo por mí, Señor amado. Oh, gloria, cómo no adorarte, cómo no darte gloria, Señor, cómo no decirte gracias, cómo no decirte gracias, cómo no decirte gracias, Señor, y aún decirte que te amo. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Te amo con mi alma. Te amo con mi mente. Te amo con mi espíritu, Señor amado. Oh, el gran mandamiento, aleluya. Señor, gracias porque un día me enseñaste a amarte. Gracias porque un día me enseñaste lo que es amar a Dios realmente, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de Señores. A tu nombre sea la gloria. Gracias por el privilegio que tú nos permites y por la gracia que tú nos permites en esta mañana estar este grupo aquí en el templo, Señor. Muchos deseaban de estar en esta mañana, pero no lo podemos hacer. Bendícelos en sus hogares donde están en esta mañana, que han apartado esta mañana para tu presencia, Señor amado, dedicando esta mañana, Señor amado, como si estuviesen en el templo, adorando y glorificando tu nombre, porque hoy es tu día, Señor, día de descanso, donde podemos, Dios mío, regocijarnos en la presencia del Señor. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Dios bendiciona a mi hermana, gloria al Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana una vez más, porque nos permite poder estar en la casa del Señor, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Madre Sembe, mi hermana,
o pedirnos rumana nata desea de tau me inta. Así que aprovecha me inta también, pastora. Bota aquí nana, está un privilegio. Amén. Gloria al Señor. Corda cu Señor está aquí banda cercanos. Amén. Joven, adolescente, aprovechado momento. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor para siempre, aleluya. Por ta gloria al Señor, el lugar de bonos me será butabo, pa, quita otro gente para vota presente, abue me inta. Por ta vota tatín ya dos, tres imán, sin porta en iglesia, pero abue me inta, amén, pa bordo privilegia, y ta abue quinan, amén, gloria al Señor. A mí te goza, gloria al Señor, de manera especial, pastor, a ti un joven, gloria al Señor, cusitur día no está bute rivalista, está en la iglesia, gloria al nombre del Señor. Si no está usted ya viernes, está ya viernes. Si no está usted ya domingo meinta, está ya domingo meinta. Si no está usted ya domingo anoche, está ya domingo anoche. Y me está goce de una manera especial. Por eso la tengo joven en gloria al Señor, que de un mes nunca van a poner su nombre. Si no está a mí, avisanán, a una mesa está en el culto, es su mayor, no está presente en el culto. Y me está goce arriba de joven ahí. Amén, como un ejemplo, bendito sea el Señor, cuesta desear y estar dedicado al Señor. Así que joven, anhelá estar en el casa del Señor. Amén. Persona, da un privilegio. Si vos te avisas, vos que vin ya viernes, no está buscando un lugar para vos. Si vos te vin ya domingo, no está buscando un lugar para vos. Lo importante está vos deseo. Gloria al nombre del Señor. Amén. No nos tengo avisado. Ahora vos estás presente. Ahora vos estás presente. Ahora vos nombre está aquí, nana. No, así es tipo mes. Ese está un parte importante, joven. Gloria al Señor. Que Dios te mira y te bendicionado de una manera hopi especial. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y me está de mi lugar para un joven. Persona, verdaderamente, mi hermano, está un gozo. Guague juventud, nacas di Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Manera me está visa, me está alegra, me está sinti contento. Ahora no está bien nacas di Señor. Para mí está un gozo. Ahora me está guague juventud, nacas di Señor. Alabado sea el Señor. Amén. No está de un proceso que te envía, no está acostumbrando a cierto cosa, pero no nos por acostumbrar. Amén. Pues ahora turco está bien la normalidad. Turco está, aleluya, no está incudrenta de normalidad. ¡Ey, gloria al Señor! Ahora culto no anda abri, para tu gente está presente. Amén. Si va a tomar un costumbre malo, vos te quedas acostumbrado, es Seinan. Bendito sea el nombre del Señor. Y vos te avisas, no, tengo pandemia, me acostumbra a Sina. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que nos acostumbra a cierta costumbre, ¿no? Que no está bom para nos vida espiritual. Y especialmente en juventud y adolescencia. Gloria al nombre del Señor. Camina Satanás, tira más arriba, ¿no? Gloria al nombre precioso del Señor para siempre. Otro cosa, día domingo está día del Señor. Si vos me estás aquí de acá, aparta me inta, amén. A mí no te quiere que una persona te quede en la casa ya domingo. Entonces te va a comenzar, esta visa a una persona, bien trajan a mi casa para pegar bloque, bien trajan a mi casa para hacer saque. No, me inta está di Señor, alabado sea Dios para siempre, amén. Vos me estés la queda, me inta ahí en la casa di Señor adorando, excepto que vos tienes un trabajo anoche, vos me estés drumi, amén. Pero me inta ahí está acá di Señor. Si vos no te compa llega, aleluya, en la casa, vos tienes que apartar dos horas de meinta de culto, está sagrada para el Señor, amén. Alabado sea el Señor. Pastora, si vos te haces otra cosa, vos estás robando un tiempo que está para Dios. Alabado sea el nombre precioso del Señor para siempre. Me es un cos que a tarde, gloria al nombre del Señor, amén. Así que, hermana, corda, ahora está un día de Señor, amén. Si vos no te tomas el tiempo de dos horas, vos estás robando, vos estás ladrón delante de Dios, su presencia. Pues vos estás robando un tiempo que está dije. Amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Manera vos que llamé, gloria al nombre del Señor. Vos estás robando un tiempo. Para sobra ese momento, na, vos tienes ya luna, te ya sabrá. Para así pegar bloque, así tú lo que vos amén. Para vos lava paña, para vos rica, para vos hacer lo que vos día domingo, si vos estás acá, escúchame, mi román. Vos me estás sentado escuchando la palabra del Señor. Amén. Tin hopi predicashi. Aleluya. Hopi mensajeran. Un dinán, vos me estás escuchando. Amén. Está aquí estamos iglesia. Aquí nambo también está escuchando. Amén. Es serie de mensajes en la que nos estás llevando. Gloria al nombre del Señor. Renovando, edificando, voltar. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios bendiciona a mi hermano de una manera especial. Dios bendiga a la audiencia en esta mañana. Estamos contentos de que usted esté con nosotros en esta mañana.
Amén. Donde usted está, puede ser que todavía usted en su país no pueda estarse congregando. Nosotros tenemos un privilegio. Hay países que ya tienen privilegio estricto, gloria al Señor, pero tenemos un privilegio de estar en la casa del Señor. Amén. Ayer yo veía en internet, en Ecuador, gloria al Señor, el supervisor Macías, amén, consiguieron un coliseo grande que para el tiempo de la pandemia lo arreglaron, amén, invirtieron mucho dinero, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en la iglesia solamente podían alojar 60 personas, alabado sea Dios para siempre, amén. Entonces alquilaron este coliseo, lo arreglaron, amén, y hoy estarán dando su primera escuela dominical donde los 300, los 400, los 500 personas que están en la iglesia podrán congregarse todos estos días en la pandemia, gloria al nombre del Señor. Permitiera el Señor que tuviéramos un lugar también donde todos nosotros pudiéramos hacerlo, amén, bendito sea Dios. Pero en eso, en Ecuador el asunto de la pandemia había más largo, amén, y la cuarentena se ha hecho más larga. Pese a que será tu decisión aquí, pues apenas un simán, no han tenido oportunidad para poder comenzar culto, gloria al nombre del Señor. Y arreglaron un enorme coliseo donde alquilan, amén, prepararon altar, gloria al Señor para siempre, y ahí estarán glorificando el nombre precioso del Señor, amén. Así que, amados, bendito sea Dios para siempre. Somos privilegiados de estar en la casa del Señor. En los países europeos, a veces solamente son 10 y 15 personas que pueden congregarse. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y nosotros tenemos la oportunidad que podemos dar 3 cultos a la semana. Amén. Restringido, pero podemos reunirnos en la casa del Señor. Amén. Así que gloria al Señor. Aleluya. Es un gozo y una alegría. Amén. Ver a estos jóvenes, a estos niños. Aleluya. La semana pasada tuvimos un culto especial. Hemos tenido ya unos culto especial desde el Día de las Damas, gloria al Señor, que Dios nos bendiga de una manera especial. Los niños de la escuela dominical, la semana pasada los caballeros, esta noche los servidores del Señor, amén. La próxima semana el grupo de habla en creol también tendrán su culto especial. Quiere decir, hermano, que todos vamos a estar, amén, en una constante adoración y en una constante alabanza a la presencia del Señor, amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor, aleluya. Edificando, ¿quiénes estuvieron en la primera enseñanza de edificando y renovando nuestros altares? Hace dos domingos, tres domingos. ¿Quién de ustedes estuvo aquí presente? ¿Amén? ¿Nadie más? ¿Estuvo presente, hermano Johnny? ¿Hermana? ¿Amén? ¿Ustedes se acuerdan cuál es la lectura? ¿Quién se acuerda de la lectura? ¿Amén? Y los que oyeron en el internet, ¿cuál sería la lectura? ¿A dónde es la lectura? Primera de Reyes, capítulo 18. Si hablamos de altar, tenemos que ir a Primera de Reyes, capítulo 18. Gloria al nombre del Señor. Cuando Elías edificó el altar del Señor, porque estaba destruido, porque estaba arruinado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Primera de Reyes, capítulo 18. Amén. Sea el nombre del Señor glorificado para siempre. Amén. Maravilloso es el nombre de nuestro Dios. Qué bueno es el Señor. Isaías, Primera de Reyes. Vamos a leer en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer versículo 32. Amén. En el nombre del Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y bendición para nuestras almas y para usted que está escuchando ahí en su casa. Edificó con las piedras un altar, amén, en el nombre de Jehová. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Pueden tomar asiento, hermanas. Gloria al Señor, hermanos. Jóvenes, niños, porque tenemos un buen grupo de niños esta mañana. Gloria al Señor. Alabado sea Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, amén. Así que edificó un altar en el nombre de, esas dos semanas pasadas, si fueron dos semanas, ¿quién edificó, quién fue el que edificó el primer altar? Según en la Biblia, ¿quién ha edificado el primer altar? Noé, amén. Noé, aleluya, después de salir del arca,
Dunando danquina, Señor, para su misericordia. Amén, pastora. Dios aguardé, gloria al Señor. De tanto día en aguacero, tanto día en agua, gloria al Señor. Tanta agua, bendito sea Dios para siempre, que la vira un lamán. Amén. Y él ha dado una danquina, Señor, así en la banja, él edifica un altar. Gloria al nombre del Señor para siempre. Amén. Un altar, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a Génesis un momento, amén, gloria al Señor, donde usted pueda leer ese versículo, amén. En el capítulo 8, versículo 20, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y algo precioso, amado hermano, aleluya, algo precioso, mi hermano, gloria al Señor. Amén. Es sin ti, de lo cual no está papeando de altar. Gloria al Señor. Aquí está algo, Hopi, remarcable. Amén. Pesena edificando y renovando. Amén. Aquí Noé no estaba renovando un altar. Amén. Aquí Noé estaba construyendo. Amén. Noé edificó, construyó un altar. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora Noé ha edificado, ha construido un altar, amén. Y Noé estaba tasado con el por así él, y con pastora, también de una descendencia, aleluya. Caminda, Señor, estaba tamustranán, con Nantinku edificar, con Nantinku construir, gloria al Señor, cunan por, aleluya, acercar y nan por ofrecer sacrificio al Señor. Pero qué cosa es remarcable aquí, amén. Noé cogió de ture bestia, alabado sea Dios. Pero la palabra, el siguiente versículo tapiza: y percibió Jehová, amén, aleluya. Percibió Jehová, gloria al Señor. ¿Qué cogió Jehová a percibir? ¿Ah? ¿Qué cogió Jehová a percibir? Génesis capítulo 8, versículo 21. ¿Qué cogió Jehová a percibir? ¿A Yesni? Un olor grato, gloria al nombre del Señor. Ahora, hermano Frank, ¿quico está un olor grato? ¿Ah? Un olor dulce. ¿Y cómo puede identificar un olor dulce? Hablando normalmente. Ahora votas así, Kiko. Ah, wow. Esa que está de parte de DJ, ¿eh? Ah, mamá, ¿dónde está mamá? Aquí está mamá, mamá Antoinette. Amén. Para el olor grato de Yeta, Ahora mamá está cocinando algo bueno. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno. Se está importante, mi hermano. Pastora, está para Leu. O está jole algo dulce. Amén. Manera el nieto chiquito de mí que ahora llega a casa y dice: ah, está jole dulce aquí, banda de cocina. Gloria al nombre del Señor para siempre. Pero, ¿cómo más? Frankie, ¿cómo más nos puede identificar un olor dulce, aparte de escena? Ah, ahora un género compra un buen perfume, no un perfume barata, gloria al Señor, no un imitación. Pastora, nunca un imitación lo podrá oler para un buen perfume del perfumador. Amén. Entonces, ¿cómo nos puedo percibir? Y tiene olor así en la ducha, gloria al Señor, de por ejemplo un perfume o algún cuminda o algo agradable que te envía una leu, otra jala el olor. Ahora, un olor desagradable. Aquí en la isla nos tiene un olor que de repente cambia el viento. Está jole malo. ¿Cuál está? Nos isla. Amén. Que de repente viendo Tabolto, esta huele chela ya banda, isla, amén, gloria al nombre del Señor. Dicón, allá no tiene azufre, ¿verdad, Rita? Azufre, un montón de cosas, azufre. Excepto a mí que está de un olor malo, ¿verdad que sí? Es azufre, pero su azufre está un olor desagradable. Está de una escena malo, el olor o quemamiento. ¿Qué está de un tan mal olor en la isla? ¿A vos que vos estás allá, Lala? Un componente, amén. Amén. Que nos provisa.
Está olor desagradable. Alabado sea el nombre del Señor. Y es tan, tan desagradable que es por daña pulmón andigente. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, aquí en el versículo 21, aleluya, en la edificación, en edificación de un altar, dice la palabra que el Señor percibió un olor a Sinadushi. Cudios a Hasi Sumes. Un promesa, alabado sea el nombre del Señor para siempre. O sea, mi hermana, cuán importante está cubo altar y mi altar, por tal en qué condición que Dios está deseando por ti. Que ahora vos te vas a ofrecer sacrificio. Ya vos no tienes que matar un macho cabrio. Ya vos no tienes que matar una oveja. Ya vos no tienes que matar un carnero. Ya vos no tienes que matar un paloma. Ya está a vos mesta y ofrenda y sacrificio vivo delante de Dios su presencia. Pero si Señor te añele, así na agradable, gloria al Señor, esta visa, bendito sea el nombre de Jesús. Aquí dice: no lo volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Amén. Porque el intento del hombre o del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir al ser viviente como lo he hecho ahora por el agua. Amén. Entonces, no es por mira, mirumán, gloria al nombre del Señor. Ahora vos te ofrenda a Dios un sacrificio agradable de envoltar. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dios por cambia cierto cosnan de embocas. Dios por cambia cierto cosnan de embobida. Dios por cambia cierto cosnan de embotrabauna. Gloria al Señor. Si no es aquí nada puntra, diferente testimonio. Cada uno por visa, mirumán. Gloria al Señor. Dios a hace saque. Dios a hace saya. Dios a hace saque, saque, saque. Amén. Pastor, ahora me voy a ofrecer sacrificio delante de Dios su presencia. Amén. Dios ha percibido un olor agradable. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Entonces, no se comienza papia de 12 piedras. Gloria al nombre del Señor. Amén. 12 piedras. La primera piedra, gloria al Señor, era la fe. No sé si es necesario. La segunda piedra, sinceridad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Perdón. La tercera piedra, sinceridad. Y la segunda piedra, humildad. Ahí quedamos. Ahora nos admina cuarta piedra, gloria al Señor. La cuarta piedra es la obediencia. Nos mester obedecer. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Promedio Pedro, capítulo 1, versículo 14. Gloria al nombre del Señor. El Señor te avisa nos, nos mester taquico, yunan obedientes. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Amén. Hopicos, mi hermana, no estaba tajasi. O turcos, prácticamente, a vos y a mí, no estaba tajasiele, dordi nuestra ignorancia. Pero el momento que nos ha convertido al Señor, el momento que nos conoce Dios, ya nos no por visa como está ignorante. ¿Por qué? Pastora, a mí tiene palabra de Dios. Amén. Nos tiene palabra de Señor. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Ahora nos ha comenzado. Amén. Corre un auto. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Promé que vos haya, promé que botín, aleluya, corre auto, María, está. Botín que pasa un inglés. Vos tenés que enseñar algo teórico y algo práctico. Amén. Que si vos te cometés una equivocación de en tránsito, vos no por visa, pastora, vos estás ignorante. A mí está ignorada. Amén. Un borchi, gloria al Señor. Pastora, el policía va a poner una vacina, una vasaca borré, weis. Entonces, si vos te avisas, no, mi no enseña, nunca mi no enseña, más añele, nanta quita borré, weis, fe de vos, pastora, vas a hacerle, vas a añele ilegalmente. Va a pagar bajo cuerda, amén. Y no haga algo que vos no merece. Pastora, vos no asiña, pastora, si asiña, vos me estés aquí, que está significa eborchi, amén. Que tiene un flecha, que tiene un partidura blanco, corrá, gloria al nombre del Señor para siempre, etcétera, 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 etcétera. Amén.
Si vas a cometer un fuego, una inhala, vas a ser consciente de lo que vos estás haciendo. Pues en presencia de Dios, dame es un coso, alabado sea el Señor. Antes no estaba tan ignorante, antes no estaba tan así, pastora, no estaba tan conocer Dios. Antes hacíamos cosas porque no conocíamos a Dios, pero ahora lo conocemos. Por eso dice la palabra, amén, que tenemos que andar como hijos obedientes, gloria al nombre del Señor. Que no nos conformemos, aleluya, amén, en esta vida pagana, en esta vida pecaminosa, gloria al Señor para siempre, amén, y actuando de una manera ignorante en nuestra vida pasada, gloria al nombre del Señor. Como hijos obedientes, el Señor no quiere que seamos, gloria al Señor, amén, personas desobedientes, sino que seamos hijos obedientes, que podamos obedecerle a Él, que podamos obedecer, amén, su palabra, que podamos obedecer lo que Él nos enseña, gloria al Señor para siempre. En el libro de Juan, capítulo 14, aleluya, 14:15, Juan, el libro de Juan, 14:15, y también vamos a leer en Lucas, capítulo 6, versículo 46. Leemos ahora Juan 14:15, gloria al Señor, aleluya, amén, gloria al Señor. Así que joven, niño, busque la Biblia, vamos a leer. Niñitos, a leer la Biblia. Vamos a buscar en la Biblia. Juan, capítulo 14, versículo 15. Amén. Todos los niños tienen Biblia, a buscar la Biblia. Gloria al Señor. Amén. Juan, capítulo 14, versículo 15. Y después buscan en Lucas, capítulo 6, versículo 46. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. 14, 15. ¿Qué dice 14, 15? Charmán. ¿Charmán es? Charles, ok, Judy Closet y Marimar. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Y Lucas, vamos a Lucas, capítulo 6, versículo 46. Yesni, Lucas, capítulo 6, versículo 46. Aleluya, amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que mi palabra dice? Bendito sea el nombre del Señor para siempre, amén. Esto es algo importante para nos por renovar, amén. Por darnos adolescentes y nos jóvenes, algunos antes comienza a edificar un altar, pero ya muchos de nosotros, amén, adultos, por tanto nos tienen que comenzar que hace una renovación, amén, de nos altarnan. Bendito sea Dios para siempre. Por tanto, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, algo acá y gloria al Señor para siempre, y nos no por, amén, va con la edificación está y dor de seinan, amén. Algo está, se está saliendo, que la bendición del Señor no te queda de enche. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Verdaderamente, si no es que tiene una relación cercana con Dios, amén, no es no por vivir en vida, aleluya, manera bonotín rey, amén, manera bonotín un gobierno. O un gobernador, una persona que te gobierne. Amén. Estos adolescentes que no están ainda en la casa. Amén. No tienen ainda gente mayor que no está gobernando arriba allí. ¿Verdad que sí? No por decidir lo que no qué. No por entrar en la casa, manera no qué. No por hacer tal cosa, manera que pasó. Ainda no está bajo la tutela de su mayor. El día que no sale fuera de casa de mayor, entonces no me está mirando. Gobernador de Namés. Amén. Namés, nanta vida, nan rey. Amén. Su gobernador. Y nan por hace lo que nan que. Pero tanté nanta bajo el dominio del gobierno de mayor nan. Nantinku obedece. Entonces, Dios está avisándonos a través de su palabra que nosotros no podemos. Amén. Si queremos tener una cercana relación con Él, no podemos llevar nuestra vida como que no tuviéramos un rey.
Y no podemos llevar nuestra vida como si no tuviéramos un gobernador o un gobierno. Nos vamos al libro de Jueces, capítulo 21, gloria al nombre del Señor. Jueces, capítulo 21, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Jueces, capítulo 21, versículo 25. Dice, en aquellos días no había rey, ¿dónde? En Israel. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Porque no había rey, no había rey en Israel. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que todo el mundo hacía lo que mejor le parecía. Quiere decir que todo el mundo, en otras palabras, creo yo, turgende tabatajasi, lo que nan tabataque. Y en español, hacían lo que les daba la gana. ¿Amén? Pastora, no tabatatín gobierno. No tabatatín, gloria al nombre del Señor para siempre. Ni un gente kunan por controlar lo que nan tabatajasi. Peseina, tur gente tabatajasi, aleluya, lo que mejor le parecía. Lo que les daba la gana, alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Amén? Porque no había alguien que controlara lo que ellos hacían. Peseina, altar nandi Señor, nan tabata completamente destruí. El altar nadi Señor no estaba edificado, estaba arruinado. Nantabata acabar. Turco estaba en suela. Yendi, gloria al nombre del Señor para siempre. Di palu. Yendi. Ese también es un cosmo, mi hermana. Por ejemplo, de repente botín un cosna bocas. Especialmente, por ejemplo, ¿cómo dice esa casita? ¿Un huaco? Una casita que botín pone cosna. Pero de repente. Usted va a poner cosne chinana. Pero después ya va a vacanza. Cuanto sushi botín, hay nada. Cuanto cos, hay nada. Cuanto cos, hay nada. Cuanto cos, hay nada. Hay nada. De repente, vos también igual limpia. Vos estás allá cacalaca, vos estás allá yacana, vos estás allá ratona, vos estás allá. Cuanto bestia a ti y den a ti. ¿Cómo? Pastora, ella stop de está e uso que estaba hasta promé. Y ella comienza a mirar otro sorto de uso. Turcos, puchenen. Turcos. Es un caos con un camber, gloria al nombre del Señor. Amén. Un camber que vos te pones para guardar cosna y si vos no te mantienes limpieza, el camber lo vira algo desastroso. Amén. Di compas, la va a olvidar de mantener limpieza e inana. Alabado sea el Señor. Él es nuestros altares. Amén. Nuestro altar, Mester Ta. Amén. Limpio tu día. Dispuesto para nos por ofrecer sacrificio a Dios. Aleluya, mi altar me está limpio, limpio constantemente y dispuesto que ahora me también delante de Dios su presencia de oración me por ofrecer sacrificio. Malante y nana, y después de dos horas, lo mismo que vine y ve, me está preparado para me volver a ofrecer sacrificio. Y después de una hora, mi que vine y ve, me también atrove a ofrecer sacrificio. Alabado sea el Señor, que tú ora, gloria al Señor. Si me también 20 días. Delante de Dios su presencia de un día, mi altar me está preparado para mí ofrecer sacrificio en momento na ey, delante de su altar. Gloria al nombre del Señor para siempre. Amén. ¿Qué te significa ta un yugo obediente? ¿Qué significa ser un hijo obediente? Amén. Significa no solamente ser oidor de la palabra, sino también hacedor de la palabra. Eso está en Santiago capítulo 1 versículo 22. Amén. Ser oidores y hacedores de la palabra. Amén. Que podamos ser oidores y hacedores de la palabra. Gloria al nombre del Señor para siempre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Amén. Para que no nos engañemos a nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, la obediencia es algo importante para yo poder edificar mi altar o reconstruir, aleluya, o renovar mi altar. Gloria al nombre del Señor para siempre. Tenemos una quinta piedra.
la del sacrificio. Romanos capítulo 12, versículo 1. Es un versículo muy, muy conocido. Romanos capítulo 12, versículo 1. Gloria al nombre del Señor. Es un versículo muy hermoso. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué? Que es vuestro culto racional. Amén. Entonces dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para que hallemos, gloria al Señor para siempre, gracia, oportuno socorro, porque es nuestro sacrificio, amén, agradable a Dios, un sacrificio racional. Alabado sea el nombre precioso del Señor para siempre. Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Sacrificio vivo, gloria al Señor. Somos adoradores que adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Somos adoradores que adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Y en Romanos capítulo 5, versículo 10, dice la palabra: porque si siendo enemigos fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora estáis reconciliados, seréis salvos por su vida. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amén. En un tiempo éramos enemigos de Dios, pero a través de la muerte de Jesucristo fuimos reconciliados. ¿Para qué? Para que podamos ser adoradores, para que podamos ser, sacrificar olor fragante a su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros debemos entender que es necesario sacrificar algo en nuestras vidas. Amén. Nuestra hermana Cindy está pronto a graduarse y está pronto a irse. Mire eso. Pero si en esta mañana le preguntáramos a la hermana Cindy, ¿cuántos años? ¿Cinco años? ¿Ya aquí? ¿Cinco? Seis, casi seis años. Si a mí me interesa, le preguntamos a la hermana Cindy, ¿qué cosa ha sacrificado en su vida? Es por logra, es carrera, cuetín. Estaba y cava, Diana, aquí, dos carreras en una, gloria al nombre del Señor. ¿Sí? Sí, dos. La licenciada y ahora vamos a decir, dos carreras en una, gloria al nombre del Señor. ¿Qué cosa ha sacrificado en seis años? Amén, un micrófono, que podamos usarlo, gloria al Señor. Aleluya. Vamos a escuchar un momentico a la hermana Cindy, porque aquí dice, aquí estamos hablando de algo. Nosotros debemos entender que es necesario sacrificar algo de nuestra vida. Kiko, hermana, a sacrificar. Kiko, ¿cómo puedo avisarnos? Bueno, primeramente, mi familia, somos un personas muy cerca con familia, pues me hizo sacrificar, vine a un lugar que a mí también no daba a conocer ni un se daba a muy difícil para mí. Y con familia me requerí también a iglesia y tú eres ahí. Pero Dios es grande y maravilloso, que Él provee una otra familia para mí aquí, ¿no? También tiempo y esfuerzo, yo vivía otra cosa que hubo que era así, pero tengo la gana para dedicar un mes completo a estudio. Sí, sueño, tengo que descansar, tengo que dar sin atelar. Eso, hope goes. Amén. Hope, primeramente la familia. Amén. Aleluya. Ella tiene un casnechi. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Va y viva de un campus, gloria al Señor, un camper chiquito así, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Camina tu costa estrés y banda. Necesita sacrificar algo de nos vida. Entonces, cada uno de nos me está sacrificando algo. Pero ¿qué te pasa? Ahora que nadie está ahí, aleluya, airosa. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Que era sacrificar, tú eres Seinan, bendito sea el nombre del Señor, pero él tiene un ganashi, él logra algo, gloria al nombre del Señor. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que, amén, sacrificar algo. El Señor desea que sacrificamos, que sacrifiquemos, gloria al Señor, para siempre, turnos de Seona. Tur aquello que está impedido, amén, pavo por acercana ye. Amén. Él no está deseando sacrificio en adicarni. Amén. Esta desea sacrificio en espiritual.
Sacrificio en ancunanta nancy for de mi corazón. Amén. Que usted desea, aleluya, y que por tan alabado sea Dios, agradable en la presencia del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues, hermana, sacrifica algo en su vida. Amén. Soño en gloria al Señor para siempre. Amén. Tiene mal comer, gloria al nombre del Señor. Aleluya. A veces malo. Pero ahora que Nana, ahora acaba su estudio, que te va a ir bien a su casa. Esta va a bendicionar, gloria al nombre del Señor para siempre, pastor. El sacrificio que él haya, esta va a producir, esta va a tener buena producción. Alabado sea el nombre precioso del Señor. Quiere decir, hermano, que lo que usted y yo sacrificamos delante en el altar del Señor, si ella está recibiendo una gran gratificación, una gran recompensa para algo humano y terrenal, amén. Y si nosotros le preguntamos a otros jóvenes que ya terminaron carrera y están trabajando, también nos van a decir lo mismo, gloria al nombre del Señor. Amén. Que sacrificaron sueño, que sacrificaron esto, que sacrificaron a otros, pero ahora están aprovechando, amén, reconociendo, amén, siendo bendecidos por el sacrificio de 5, amén, 6 años, gloria al Señor para siempre, que tuvieron que ir a fajarse a estudiar, amén. Entonces cada uno de nosotros, usted tiene que sacrificar, amén. Muchos hermanos han sacrificado años para trabajar en una compañía, para lograr bajar con pensión y lograr bajar con una buena pensión, gloria al nombre del Señor para siempre. En un trabajo se sacrifica, gloria al Señor, para el bienestar de su familia, etcétera, mi hermano. De la parte humana, no surten que sacrifica algo. Ahora, de la parte espiritual, ¿por qué a veces no que sacrificar? Dicón, alabado sea el nombre del Señor, si trae parte más importante. Amén, gloria al Señor. Pastora, tú lo que nos alcanza, parte humana. Amén. Si, ¿qué te pasa, mi hermana? Que si Dios no lo ha permitido, si Dios no lo ha permitido, gloria al nombre del Señor, es por atronchele, es por impidiele. Amén, gloria al nombre del Señor para siempre. Y vos no podrás lograr absolutamente nada. Pastora, para vos lanta, va y seña, vos meter en salud, Dios ha donado el día nuevo. Para vos va y traja, gloria al nombre del Señor. El alantavo me inta, abre ahora, donado salud, papá. Mi que me den turcos. A Dios, aleluya, interviniendo de movida. Peseina, vos me estás agradecido con Dios y ofrece sacrificio agradable delante de la presencia del Señor. Amén. Construyendo con estas piedras. Porta, haga usted la lista de sus piedras. Gloria al nombre del Señor para siempre. ¿Qué piedras usted quiere comenzar a poner en su altar? Póngalas, bendito sea el nombre del Señor. Lo importante es que renueve su altar o edifique su altar. Y son 12 piedras. No son piedritas, piedras. Amén. Porque para edificar un altar, gloria al nombre del Señor para siempre, si ponemos el dibujito de cuando Elías edificó el altar, que usó las 12 piedras, el dibujito de las 12 piedras, gloria al nombre del Señor, vamos a ver que no era algo plano. Amén. Que era algo que se subía hacia arriba, ¿verdad? Mira, ahí está más o menos, vemos el dibujito. ¿Sí lo pueden ver? No se ve mucho, ¿verdad que no? ¿Pueden apagar la luz allí para verlo? Apaguen la luz, por favor, completa, para ver si podemos ver el dibujito este. Ahí está. ¿Usted ve que hay ahí? Yo pienso que hay 4, 6, 12. 4 abajo, 4 en el medio y 4 arriba. Siempre dejando hueco en el medio. Amén, porque ahí entraba el sacrificio. Entonces, no podía ser. Entonces, ¿qué pasa? No eran piedritas, tienen que ser piedras grandes que puedan edificar un altar. Amén. Entonces, aquí vemos nosotros que el profeta Elías edificó ese altar con 12 piedras, tipificando las 12 tribus de Israel. Después veremos cada nombre de cada tribu tiene un significado. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Y así que usted puede edificar su altar con 12 piedras. Amén. Edificado altar con 12 piedras. Yo estoy hablando de 12 piedras aquí, pero ponga sus 12 piedras. Lo importante es que renueve su altar, que pueda nuevamente estar en función como ese hueco adentro para que usted pueda ofrecer. Y si hay jóvenes y adolescentes, y si hay algún hermano por casualidad que todavía no ha edificado un altar, entonces edifique su altar.
con 12 piedras y comience a sacrificar holocausto vivo delante del Señor, comience a sacrificar, gloria al nombre del Señor para siempre, aleluya, lo que más le gusta, póngalo primero ahí adentro. Porque eso que más le gusta a usted es lo que lo está apartando del Señor, es lo que lo está alejando del Señor. Amén. Bendito sea el nombre precioso del Señor para siempre. Amén. Entonces, esa quinta piedra, bendito sea el nombre del Señor, es algo importante. Amén. El Señor no desea sacrificios de carne. El Señor desea sacrificios espirituales que sean del corazón. Alabado sea el nombre precioso del Señor. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos, ¿qué tengo yo que sacrificar de mi vida para poder estar más cerca del Señor? ¿Qué con mi mester sacrificar de mi vida para mí portar más cerca del Señor? Pregúntese usted esta pregunta, que ya yo me la hice, gloria al nombre del Señor, para siempre. Amén. ¿Qué tiene usted que sacrificar en su vida para poder estar más cerca del Señor? Amén. Una buena pregunta, gloria al nombre del Señor. Yo se la dejo allí porque ahí terminamos la quinta piedra. Le dejo esa pregunta. ¿Qué tiene usted que sacrificar de su vida para estar más cerca del Señor? Joven, adolescente, ¿qué como mester sacrificar de mi vida para botar un tiqui más cerca del Señor? Amén. Kiko nos mester sacrificar, hermano, hermana. Amén. Ahora que antes estábamos en, antes nos escudábamos en la cuarentena. Ahora nos estamos escudando en la pandemia. Amén. Gloria al Señor para siempre. En el virus. No. Ahora que nada, mi hermana, los 5 hace nos vida normal. Gloria al nombre del Señor. Lógicamente, guardando nuestras vidas delante de la presencia del Señor, protegiéndonos, gloria al Señor, de protocolo. Aleluya. Pero sabiendo, gloria al Señor, que no tengo un compromiso con Dios. Y que Dios está primero, Dios está segundo y Dios está tercero. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Después, gloria al Señor, dice, buscad qué. Primeramente, ¿qué? Lo del mundo. No, buscad qué. El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán. Chucu, aquí, hasta aquí, hasta aquí. Pero ¿qué te pasa? Que tú estás buscando el reino de los cielos, joven, adolescente. Vos estás buscando el reino de Dios. Por está, ahora que nana, vos no estás añando lo que vos estás deseando. Pastora, vos estás buscando robés. Robés. Y si buta busca robés, lobo no haña. Amén, gloria al Señor. Pastora, el Señor no está junca la escondida. A una bota. No, Él no juega las escondidas, gloria al nombre del Señor. Si tú buscas primeramente el reino de los cielos, tenlo por seguro porque Dios es fiel. Dios es verdadero. Tú y yo somos mentirosos. Pero Dios no miente. Y Él dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia. Y las demás cosas vendrán como añadidura. El Señor las pondrá, gloria al nombre del Señor, para siempre. Aún sin siquiera tú pedirlas. Porque Él está viendo que tu altar está edificado y está saliendo constantemente una llama, gloria al Señor. Y lo que tú estás sacrificando en ese altar, el Señor dice, como dijo aquel joven, oh, qué rico huele lo que se está cocinando allí, lo que se está quemando allí. Amén, porque si ponemos carne, hermano, carne allí no huele bueno, gloria al nombre del Señor. Si usted de repente pone en la cocina, los que tenemos cabello, se quema, se asillara, que huele, qué malo huele cuando uno se quema los pelos de un brazo o algo. Pero para el Señor lo que se quema allí puede ser lo más inmundo, lo más vil. El Señor lo considera como algo olor fragante, porque Él sabe que tú te estás despojando de algo que es tuyo y lo estás haciendo con tanto dolor
que lo estás poniendo en el lugar sacrificio. Y ese día el Señor dice, aquí habrá más candela, aquí habrá más fuego, gloria al Señor, porque ese sacrificio que estoy recibiendo en esta mañana lo están dando con tanto dolor, lo están dando con tanto sacrificio, que yo mando candela, fuego del cielo desciende y consume y quema. Y el Señor dice, hija mía, hijo mío, joven, esto me agrada, esto me agrada, esto me agrada, esto me agrada. Sigue ofreciendo sacrificio, sígueme ofreciendo de esa manera, y yo seguiré derramando fuego del cielo en tu altar para que todo sea consumido y tú puedas ser bendecido. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. La sexta piedra, la piedra de la adoración. Juan capítulo 4, versículo 23. La piedra de la adoración, alabado sea el nombre precioso del Señor para siempre. Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es que cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre, aleluya, tales adoradores busca que le adoren. Ahora es que viene la hora, aleluya. No importa qué pandemia estamos viviendo, no importa qué virus estemos viviendo, no importa, aleluya, que el mismo diablo esté pasando por allí por la calle. Lo importante es, aleluya, que ahora es la hora, ahora es la hora. ¿La hora de qué? Que los verdaderos adoradores adoramos en espíritu y en verdad. Gloria al nombre del Señor para siempre, que eso es lo que el Señor está buscando, aleluya. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y en ese grupo yo quiero estar, bendito sea el nombre del Señor para siempre. En ese grupo de adoradoras, en ese grupo de adoradores, aleluya, yo quiero estar, bendito sea el nombre del Señor para siempre, amén. Como le dijo el Señor a la mujer samaritana, no es aquí, no es allá, no es más allá, sino que donde haya uno solo, amén, que le pueda adorar en espíritu y en verdad. Bendecido sea el nombre precioso del Señor. Muchas veces, aleluya, nosotros confundimos la alabanza con la adoración. Amén. Y muchos piensan que es lo mismo, pero no es así. La alabanza se oye y se ve. La adoración es algo íntimo, es algo interior de la persona, algo que sale de lo más profundo. Aleluya. Cuando yo alabo al Señor, yo digo, yo te alabo. Yo te alabo, yo te glorifico. Pero cuando yo adoro a Dios, cuando yo entro en los atrios, aleluya, oh gloria al Señor, cuando yo entro en los atrios de la casa de mi Dios, cuando yo voy al lugar santísimo y comienzo, aleluya, a adorar a Dios, siento que lo más profundo de mi ser, aún no digo palabras, no salen palabras de mi boca, aleluya, pero mi alma, mi espíritu están en una adoración al Señor. Es algo que se siente. Alabado sea el Señor para siempre. La alabanza es algo que se exterioriza cuando usted canta, amén, expresiones de alabanza, de júbilo, gloria al nombre del Señor. Pero la adoración es una conexión espiritual entre usted y Dios. La adoración puede producir lágrimas. Aleluya. La adoración puede producir hasta risa. Hay momentos en que uno se ríe delante de la presencia del Señor. Alabado sea el Señor.
La adoración, aleluya, a veces produce que usted dé un grito que sale de aquí adentro. Gloria al Señor para siempre. Yo nunca di a luz, pero las mujeres que han parido saben lo que es dar el último grito cuando va a salir ese bebé afuera. Gloria al Señor para siempre. Que dicen que es un grito desgarrador que sale, y esa criatura que estaba allí salió. Alabado sea el Señor. Cuando hay una adoración, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Es un grito que sale de las entrañas hacia el cielo, como olor fragante, como eso. Aquí arroba baba sheia. Y raba shika baba sheia. Esa adoración que sale como ese fuego. Ese fuego, aleluya. Amén. Y no tenemos que oír la voz audible. Amén. Sentimos en lo más profundo de nuestro ser que el Señor nos dice, que el Señor nos hace sentir: lo que me estás dando me agrada. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea. Por eso es importante esta piedra. La piedra de la adoración es importante para tú edificar el altar o para reconstruir el altar. Si no hay adoración, que es la más importante, que es realmente la comunión cercana con Dios, que es la intimidad entre tú y Dios. Aleluya. Si este elemento te falta, estás incompleto. Necesitas la piedra de la adoración. Si no has aprendido a adorar a Dios, dile al Señor en esta mañana: Señor, enséñame. Dame la experiencia de lo que es saber adorarte. Esa experiencia que solamente Dios, a través de su presencia, nos puede enseñar. Que, como dice el cántico, sumérgeme en el río de tu espíritu. Porque cuando estamos en una adoración, hermano, el tiempo se va. No existe hora, no existe momento. Solamente nos sumergimos allí en ese momento. Aleluya. Como cuando usted se va al mar y se va. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y no se da cuenta que se alejó tanto que tienen que llamarlo, gloria al Señor, porque es tan delicioso estar en esa agua. Allí usted, alabado sea Dios para siempre. Así es el Señor. Pero cuando estamos en la presencia del Señor, nadie nos tiene que perturbar, porque estamos delante de los pies de nuestro Maestro, disfrutando de esa adoración. Amén. Que es la parte más importante y es la parte más segura. Hay gente que solamente se acostumbra a alabar. Ay, aleluya, gloria a Dios, la cantica, alabado sea Dios. Pero hay gente que no sabe adorar. Cuando aprendemos a adorar, las pruebas nos golpean y nos podemos tambalear. Pero como sé adorar, yo me agarro de ahí. Y a mí no me mueve, porque sé lo que es adorar a Dios. Sé lo que es entrar en esa presencia profunda de Dios y esconderme en su refugio y estar protegido bajo las alas del Omnipotente. Eso es saber adorar. Mi intimidad con Dios. Porque cuando llevamos una vida superficial, a veces vienen huracanes. Y vuelvo a poner el ejemplo: las matas de coco, yo no me puedo doblar, ¿verdad? Como decía la nieta, es difícil. La abuela no sabe dar. Amén. Pero cuando vienen las fuertes vendavales, la mata coco, la mata palmera, se dobla. Pero cuando pasa, vuelve a ser. ¿Por qué? Porque las raíces están profundas abajo. Aleluya. Casi nunca usted ve una palmera que se corta por la mitad por un vendaval. Tiene que ser muy raro ver una palmera de esa. Siempre ella vuelve nuevamente a ponerse en su posición. Está toda espelucada, sí. Las hojas fueron dañadas,
pero ella permanece y sigue dando, gloria al nombre del Señor, sus hojas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la conexión, la oración es la conexión con Dios. Amén. Muchas veces pensamos que a Dios solamente le agrada las alabanzas que cantamos, pero se nos olvida que nuestro Dios no busca solamente alabanza. Él está buscando verdaderos adoradores, porque eso es lo que dice su palabra. El Señor le dijo a la mujer samaritana, la adoración que busca, Dios la tiene, aleluya, no la tiene en este lugar, gloria al nombre del Señor. Aquí no está lo que tú estás buscando. Amén. Porque Él tenía que hablar en una parábola para que esta mujer pudiera entender. El agua que tú estás buscando, aquí abajo, aquí no está. Amén. Por eso el Señor le dijo, mira, anda a hablarle a tu marido. Dijo, Señor, yo no tengo marido. Sí, yo sé, porque 5 has tenido y no ha sido tu marido. Amén. Y el Señor y la mujer fue, amén, a contar lo que el Señor le había dicho para convertirse en una adoradora. Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, la adoración que Dios busca no tiene que ver con el templo, no tiene que ver con una iglesia o una denominación. Tiene que ver con nuestro corazón, con nuestro espíritu. Amén. La adoración es un estado espiritual contemplativo que el ser humano, amén, puede estremecerse maravillado de la grandeza y del poder de Dios. Hay gente que solo se acostumbra a alabar a Dios cuando viene aquí a estas 4 paredes. No, usted no puede acostumbrarse a eso, joven, hermana. Entonces, ¿qué hace usted en su casa? ¿Qué hacemos en la casa? Joven, adolescente, ¿qué hace usted en su casa entonces? Hermana, hermano, ¿qué hace usted en su casa? ¿Ver la televisión solamente? ¿Estar en el internet? ¿En las redes sociales? Yo estoy en las redes sociales, ¿sí? Estoy en el internet. Pero no mirando cosas que no me convienen. Mandando mensajes a diferentes personas. Orando por diferentes personas aún en internet. Amén. Anoche estaba yo estudiando la palabra, era las 12 de la noche. Y me entra un mensaje privado. Y me dice el joven, sierva, ¿se acuerda? La madre de fulana de tal acaba de morir. Por una joven que estábamos orando, porque toda la familia se contaminó con el virus en Perú. Acaba de morir. Le digo yo, ¿cuántos años tiene? 52 años. Y por esta joven ya yo había orado por internet, mandando un mensaje. Le mandé un mensaje en oración. Me dice, esta joven está destruida. La familia es una familia pastoral. El pastor está contaminado, la mamá está contaminada, los hermanos están contaminados. Todo el mundo en la casa está contaminado. Y le digo yo, ¿pero por qué se contaminaron? ¿Y cómo han contaminado? Pastor, a ti envían hasta 30 gente en casa, entra gente de la casa, amén, y no han guardado. Por eso, hermano, cuídese. Y tengo otra familia que hoy vamos a orar también, que la joven pidió la oración, su mamá está contaminada, su papá está contaminado, ella está contaminada también. Amén. Entonces, a veces a las 12 de la noche, 1 de la mañana, estoy yo por un teléfono orando por esa persona ya en Perú, en Guatemala, en Chile, en Australia, Japón. Amén. Que a veces mi hermano me escribe a veces en la mañana y yo, ay, me extrañé que usted no me contestó temprano. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque hay que aprovechar el tiempo. Porque los días son malos, hermano. Y hay mucha gente que tiene necesidad. Por eso yo le digo, aproveche, use el internet que usted tiene en ese teléfono para ayudar a otros. Amén. Ayudar a otros. Son tantas veces las peticiones que me mandan que yo tengo que anotarlas enseguida, porque si no se me olvida. Y a veces se me olvida, tengo que buscar a ver quién fue que me mandó la oración, pidió la oración, hermano. Listas de oraciones pidiendo por diferentes cosas, especialmente por este maldito virus. Gloria al nombre del Señor. Que la gente no se ha cuidado. Así que cuídese, hermano. Tenemos las fronteras abiertas ya. Pero usted sabe qué tiene que hacer, obedezca. Amén. No ande como Pedro por su casa. Mantenga las líneas, la regla. Porque si usted se contamina, contamina a su familia. Y si de repente viene a la iglesia, contamina a todo el mundo que está aquí adentro. Amén. Entonces, cuidémonos, mi amado, cuidémonos. Gloria al nombre del Señor. Hay una alerta que dice que están esta cosa
está afectando a la adolescencia, a los jóvenes. Mira, hermano, el diablo es tan perverso. ¿Usted sabe lo que es en Estados Unidos y en Colombia? Creo que también es en Estados Unidos, amén, jóvenes haciendo fiesta, el licor, las bebidas, les han hecho no sé qué, para que todos se contaminen. ¿Quién leyó esa noticia? ¿Ah? Que todo el mundo se contamine. Para que la gente se contamine, gloria al nombre del Señor. Señor, reprenda al diablo, gloria al nombre del Señor para siempre. Amén. Esa es la mente enferma del ser humano, gloria al nombre del Señor. Eso es lo que la gente cuando no tiene a Cristo en su corazón, alabado sea el nombre del Señor. Pero usted y yo tenemos al Señor, tenemos a Cristo, gloria al nombre del Señor para siempre. Por eso es que usted tiene que ser un adorador, aleluya. Y al usted ser un adorador, amén, gloria al Señor, en la obediencia, usted tiene a alguien que lo gobierna, que es el Señor, aleluya. Primeramente espiritualmente, su mayornan, amén, gloria al nombre del Señor, y líderes, gloria al Señor para siempre, que le dan consejos y ayuda para que usted pueda salir hacia adelante. Gloria al nombre precioso del Señor. ¿Qué es la adoración? Vuelvo a repetir, la adoración es un estado espiritual contemplativo que está en el ser humano, amén, que se estremece maravillado de la grandeza y del poder de Dios. La palabra griega como adoración es proskuneo, que significa postrarse hacia adelante, arrodillarse delante y doblegarse o doblegar nuestra vida y nuestro corazón delante de Dios. Por eso es que usted ve que el judío, cuando va al muro de las lamentaciones, él hace esto, ¿verdad? Él, en esa posición él se da inclinando, él hace sus oraciones inclinándose. ¿Por qué? Porque adorar a Dios es postrarse hacia adelante, a postrarse hacia adelante, arrodillarse delante del Señor o doblegar su vida y nuestro corazón delante del Señor. Nosotros todo el tiempo estamos haciendo así, doblegarnos, nosotros nos arrodillamos. Espiritualmente hablando, gloria al nombre del Señor, nos doblegamos, nos postramos, amén, amén, doblegamos nuestro corazón delante del Señor, alabado sea el nombre del Señor, como dice Salmo 150, versículo 6, que significa que la alabanza puede fluir de cualquiera que esté vivo, gloria al nombre del Señor. Pero la adoración es algo muy especial, por eso Dios busca adoradores, pues no todos pueden adorar a Dios. Cualquiera canta, cualquiera alaba, pero no cualquiera es un adorador. Así de clarito. Todos pueden cantar, todos pueden alabar, pero no todos pueden adorar al Señor. Alabado sea el nombre precioso del Señor para siempre. Leemos como último versículo, gloria al Señor, en Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos santifica. La palabra del Señor nos limpia. El Señor nos justifica a través de su palabra. Y esa palabra que nos santifica nos enseña no solamente a alabar a Dios, cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, amén, nos enseña a alabar a Dios, pero adorar a Dios en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio, aleluya, que usted está sangrando en el alma, es diferente. Amén. Porque eso está de acuerdo a la experiencia que usted ha tenido, a la experiencia profunda que usted ha tenido en la presencia del Señor. Por eso, amados, Dios busca verdaderos adoradores. Amén. Lo que dice el Salmo 150, versículo 6, se lo regalo para que lo lea en su casita. Significa que la alabanza puede fluir de cualquier parte, amén, o de cualquier persona que está vivo. Los pájaros alaban.
por las mañanas. Chuchubi, chuchubi, chuchubi. Cantando. Los pájaros alaban. ¿Verdad que sí? Los perros también. ¡Au! Alaba lo que todo, cualquier ser viviente alaba. Pero la adoración es algo muy especial. Por eso es que Dios busca adoradores, pues no todos pueden adorar a Dios. Cualquiera puede cantar, cualquiera puede alabar, pero no cualquiera, no cualquiera por adorar a Dios. Si usted no se ha convertido en un adorador, conviértase en un adorador. Si usted no ha tenido esa experiencia, dígale al Señor que usted quiere tener esa experiencia de adorarlo. Amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Qué buena es la fidelidad del Señor. Esa fidelidad que nos ha hecho dignos. Alabado sea el nombre del Señor. Que nos ha hecho libres en su presencia. Amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Esa fidelidad grande, gloria al Señor. Vamos a estar de pie y vamos a entonar ese cántico. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Fidelidad, aleluya, tu fidelidad es incomparable, grande nadie, nadie como tú, Señor. La belleza de nuestro Dios, aleluya, aleluya.
Oh Señor, grande es tu misericordia. Grande es tu misericordia, Señor, aleluya. Te alabo en esta mañana, Señor. Te doy gloria en esta mañana, Padre, aleluya. Señor amado, en esta mañana, Padre. Dios mío, Señor, yo te presento delante de tu presencia a nuestra hermana Teanice, Dios mío, su familia. Que tú fortalezcas esta familia por la pérdida de este familiar, Señor amado. Presento a Ruth, Señor amado, en Perú. Mira a sus padres, Dios mío, mira a su madre en este estado de gravedad. Señor, pon tu mano sanadora sobre ella. Haz un milagro, Señor, en el nombre de Cristo. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nuestra hermana Tania, Dios mío, su esposo que perdió a este familiar, Señor, fortalece esta familia, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Mira a este pastor, Dios mío, Señor amado, en este momento allá en Perú, Dios mío. Te pido, Dios mío, que tú fortalezcas esta familia, a esta joven Rebeca, Señor, y su familia, a su padre, por la pérdida de su madre, Señor. Llega a estos corazones, Padre de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío. Seas tú glorificándote de una manera muy especial por el poder de Jesucristo, Señor. Tú eres el consolador, tú eres el que sana, Dios mío, y libertas, Padre. Mira, Dios mío, esta persona, ex colega de nuestra hermana Rita, Señor amado, su esposa, Dios mío, Señor eterno. Creemos que tú estás haciendo una obra especial en esta vida. Sigue glorificándote de una manera muy especial. Ayuda a este hombre con sus hijos, Padre de la gloria. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Mi hermano Reinaldo en Venezuela, Señor, sánalo. Mi hermano Seferino allá en Aruba, Señor, sánalo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, glorifícate de una manera especial. Nuestra hermana Valeria, su madre, Señor, igualmente glorifícate de una manera grande y preciosa, Padre de la gloria. Señor, nuestras hermanas allá en Australia, hermana Verónica Duque, Dios mío, hermana Verónica, Señor amado, en tu presencia están. Hermana Carolina, Dios mío, en Perú, su padre, Dios mío, con este problema, Dios mío, en su rodilla, glorifícate, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Sonia en Holanda, esta situación en su columna, Señor amado, tú tienes poder para hacer un milagro. Glorifícate, Señor, glorifícate, Padre, en el nombre de Jesucristo. Rompe cadenas, destruye las actividades de las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Mira a Evelyn, Señor amado, en su embarazo y este problema, Dios mío, en su páncreas. Señor, glorifícate, Dios mío, obra un milagro en ella, Señor. Aquellas peticiones de cada hermana, de cada hermano aquí en nuestra congregación por la salvación de sus hijos, Señor, escúchala, escúchala, Señor amado. En esta mañana ellos están aquí. Escucha el clamor, Padre de la gloria, para salvación y, Dios mío, y libertad de sus hijos. Haz un milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Presentamos a Guyana Francesa, Dios mío, Surinam y la Guyana Inglesa. Señor, glorifícate. Mira esta situación de esta pandemia. Cubre a tu pueblo, guarda a tu pueblo en ese lugar y en alrededor del mundo, Señor. Bendice tu obra en todo el mundo, Señor amado. Dios mío, guarda a cada uno de tus hijos alrededor del mundo. Mira cuántas pérdidas de hogares cristianos, Señor. Padre Santo, guarda, guarda esta pequeña piedra aquí en este lugar. Guarda nuestra isla, Señor amado. Que seamos conscientes, Dios mío, que tenemos que, Dios mío, obedecer a ciertas reglas para estar protegidos. Tú nos guardas, Señor, pero tenemos que obedecer. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias y te doy gloria, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, mi hermana Porcinta. Amén, gloria al Señor para siempre. Saludamos, gloria al Señor, a nuestra hermana Valeria. Amén, gloria al Señor, está en Perú. Al hermano Junior Medina, hermanos de Portugal, gloria al Señor. Hermana Badet, amén. Cilian, Wilson, Badet, gloria al Señor. Hermano Samuel, hermana Amparo, Teanis, Carolín, amén. Gloria al nombre del Señor para siempre aquí en Curazao. Dios les bendiga de una manera especial. Hermana Kenis, allá en Venezuela. El hermano Nelson, en Antuerpe, Bélgica. La hermana Ana Domínguez, en Perú. Hermana Teanis, amén. Gloria al Señor. Hermana Tania, aleluya. Oremos por nuestra hermana Tania. Su familia, el esposo de nuestra hermana Tania perdió, amén, un familiar. Vamos a orar por ella, para allá oramos, pero usted manténgala en oración. Amén, ayer falleció, gloria al nombre del Señor para siempre. Y saludamos también a la hermana Morena, hermana
Milton, gloria al Señor, nuestra hermana Keila Vergara, nuestra sobrina allá en España. Amén, así que hemos tenido sintonía, Curazao, Holanda, Colombia, Venezuela, Portugal, África, Ecuador, Surinam, Bolivia, Perú, Puerto Rico, Japón, Australia. Dios les bendiga de una manera especial. Amén. Y que la bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes. También nuestra hermana Margarita Hidalgo de Ecuador. Dios les bendiga de una manera muy especial. Amén. Así que, amado, damos gracias al Señor en esta mañana, una vez más, por su misericordia, por su bondad, porque el Señor ha sido fiel para con cada uno de nosotros. Recordemos, amados, amén, que estamos edificando o reconstruyendo nuestro altar. De acuerdo sea su necesidad, hágalo. Si es reconstruirlo, reconstruya bien, gloria al nombre del Señor. Y si es edificando, edifique, comience a edificar bien. Así que nos despedimos de la audiencia, invitándoles en esta tarde que tenemos un culto sumamente especial. Amén. Nuestros servidores, o sea, nuestros mujeres de la iglesia, amén, tienen un culto muy especial en esta tarde para darle gracias al Señor, amén, por todo ese trabajo que ellos tienen que estar haciendo, porque es un arduo trabajo que cada mujer hace en cualquier país. Amén. Mantener las reglas en la iglesia, todas esas cosas de vigilar, amén, de ayudar para lavar las manos, amén, tomar la temperatura. Así que en esta tarde nuestros sugieres están dándole gracias al Señor por ese hermoso trabajo, y la iglesia está dándole gracias al Señor. Así que Dios bendiga a todos los sugieres en todas partes del mundo por ese hermoso trabajo que usted está haciendo en estos tiempos, aún más de lo normal que se hace. Dios les bendiga esta tarde a las 6:00, nuevamente junto con ustedes.